¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal en Vivo. Hoy con Berritxarrak, una banda del País Vasco que en más de 22 años de determinación, un estilo que mezcla el punk, una ética pop y por supuesto mucho metal en cuanto a la actitud, han llamado la atención de la prensa, del medio y de un público ascendente en Asia, en Europa y ahora último en Sudamérica. Es su segunda pasada por el cono sur americano. Aprovecharán de compartir escenario con Los Fiscales, con Descendants y han sido una grata sorpresa, hay que decirlo. Bienvenidos a esta señal en vivo con Berritxarrak debutando en este espacio de Rockaxis TV. Argia profitatu, zamets bat idatzi dut Errinekatu honen azalean Lider bat behar dugula dio Liderra izan nahi duena Nahi duena Oh
zen arterien mapan edatzen. En estos 6 años de música en vivo hemos tenido un gran socio y ese es Cerveza Escudo durante todas estas temporadas apoyando la música independiente. Gracias a Cerveza Escudo y ojalá podamos ir a editar esta gran sociedad para Señal en Vivo y la plataforma de Rockaxis TV. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de lujo Señal en Vivo a través de Rockaxis TV para Chile y el mundo. Segunda visita de Richard Rack y finalmente podemos concretar esta presencia en Señal en Vivo. Muchachos, hace casi 6 años que no los veíamos desde esas presentaciones en Chile un poco accidentadas, pero aprovecharon de recorrer Sudamérica por primera vez junto a Rage Against. ¿Cómo han sentido ahora con una infraestructura mayor, fiscales ad hoc, van a aprovechar de tocar, ya tocaron, tocaron junto a Descendants en Chile, Argentina y Brasil? ¿Cómo han sentido esta experiencia a casi 6 años del debut en el cono sur americano? Pues muy bien, la verdad que se nota, ¿no? Vas sembrando allá por donde pasas y parece mentira que a pesar de que ya han pasado 5 años, 6 años desde aquella gira con Rise Against, todavía te viene gente, ¿no? En Brasil, en Argentina nos vino gente diciendo, ¡oh, Dios mío, entonces! Y mucha gente que te ha descubierto ahora, ¿no? Gracias a poder tocar con bandas que mueven tanta gente, ¿no? Como Descendants o Fiscales Ad Hoc. Para nosotros es una oportunidad muy grande
y creo que la hemos aprovechado bien. Con Descendants hay un vínculo, está Bill Stevenson. Quisiera saber cuándo comienza esta alianza que derivaría en, yo creo, uno de los proyectos más ambiciosos que he visto en la península ibérica. Es una locura, una quijotada a estas alturas, cuando el álbum en sí como concepto está de capa caída. Ustedes piensan en 3 EPs redondeando 20 canciones, grabar con 3 productores de reputación internacional en Venice Beach, Ross Robinson, Bill Stevenson en Colorado y también en Madrid. Este es el disco, Débora da Polígrafo Bacarra, no sé si lo puede enfocar mi querido director. El álbum con que Berricha Rack, yo creo que celebró en gran medida 20 años de carrera. ¿Cuándo comienza a gestarse esta obra tan ambiciosa? Pues como bien has dicho, son 20 años ya de carrera y bueno, decidimos hacer algo especial y bueno, pues en los tiempos que corren, que todo se consume muy deprisa y que casi no hay tiempo para nada y los singles priman, pues dijimos, vamos a dar una patada a todo eso y vamos a hacer un disco de 20 canciones, ¿no? Lo único que decidimos es separarlo en 3 partes, como tú has dicho, con discos producidos por diferentes productores, con los cuales tratamos diferentes estilos musicales, que es un poco lo que ha englobado siempre Berricharra, ¿no? Que ha sido un grupo muy camaleónico. Y nada, el primero lo hicimos con Ross Robinson en Venice, que es el que tiene un perfil un poco más metal. Y un tipo que siempre te hace jugar con los límites, Robert Smith de Korn, tiene una buena de Driving Class, yo, un tipo realmente especial. Sí, veníamos del 2011 de hacer el anterior disco, La Ría, con él, y bueno, fue como una experiencia bastante extrasensorial y bastante intensa, y decidimos repetir porque es una gozada curar con él. Y lo de Bill Stevenson, aparte de la cercanía con Descendants, me imagino son fans de la banda, han compartido escenario. ¿Cuál es la diferencia de escuela también de Bill Stevenson? Que tengo entendido actuó más como ingeniero que productor, a diferencia de Ross Robinson. Sí, quizá la sorpresa fue que hemos tenido la oportunidad con esta obra de 3 partes de trabajar con 3 productores totalmente distintos, ¿no? Entonces, cada uno era de una madre y tenía una forma de trabajar. Y en teoría Bill Stevenson debía ser el punk, el más así, ¿no? Y contra todo pronóstico vimos que fue el más metódico, ¿no? Y era muy perfeccionista, ¿no? Entonces se supone que el disco punk de los 3 fue el menos punk a la hora de grabar, porque ya te digo que Bill ponía mucho ahínco, ¿no? En afinaciones, en que todo quedara perfecto, ¿no? Y bueno, siempre estaba en la quiniela de productores posibles, ¿no? Yo recuerdo Tim McIlrath de Rise Against, que siempre nos decía, tenéis que ir algún día a Blasting Room. Y bueno, esta vez parecía que cuadraba todo, cuadraban agendas también y ahí que fuimos y un acierto. ¿Cómo llegan a Rise Against? Ustedes, de hecho, visitaron Sudamérica gracias a la misma recomendación de Tim. Yo me acuerdo cuando, bueno, lo entrevisté un par de veces, siempre hablaba de Richard Rack como una de las bandas más propositivas que le llamaba la atención en el punk, en el circuito under, en los 2000. ¿Cómo llegan a Rise Against y también cómo se materializó también esa cercanía? Tim participó en un disco, hay recomendaciones también para trabajar en Chicago, en procesos anteriores. Bueno, surgió de fan a músico, ¿no? A mí, yo cuando salió en el Ravelin, aluciné con su voz, me gustó mucho desde el principio y empecé a mandar mails, a los cuales no respondía, obviamente, pero bueno, casualidades de la vida, ¿no? Se juntaron los astros, tocaron en Pamplona, que es donde yo vivo, y ahí fui y ya le di el disco y de repente acabó la gira y me escribió un mail diciendo, joder, normalmente cuando te dan los CDs, ¿no? Muchas veces pues no me gustan, pero este bueno, me ha gustado mucho y quiero hacerlo y quiero participar. Y así, bueno, fue una casualidad de esas y de ahí surgió una gran amistad y hemos girado varias veces con ellos. De la península ibérica a Sudamérica, tenemos a Richard Rack, más de 2 décadas de underground. Están presentándose por primera vez en la historia de Rockaxis TV a través de Señal en Vivo. Sigan disfrutando este pedazo de presentación. Todo el equipamiento de esta sesión de lujo con Berricha Rack, los amplificadores, la batería, todo el backline es cortesía de Fanum Backline. Para detalles de todo el servicio técnico y soporte que puede proveer este gran servicio de lujo en apoyo a la música independiente, chequea el correo nico@rockaxis.net. Yeah.
El proyecto Rockaxis TV tiene un gran apartado audiovisual a sus espaldas y ellos son los amigos de Gracias Comunicaciones para mayor detalle sobre el servicio de streaming, soporte audiovisual, videoclips, transmisiones de conciertos en vivo. Chequea el sitio graciascomunicaciones.cl. Estamos de vuelta acá en el Señal en Vivo para Chile y el Mundo, la música de Berricha Rack. Muchachos, hay un tema que habla muy bien de la determinación del proyecto. Tú partiste con esto hace más de... casi se me va el disco. Hace más de dos décadas. Berricha Rack, si ustedes no saben, es una banda que, aparte de México, han pasado un par de veces por México, Estados Unidos, Norteamérica en general, Brasil, Argentina, han pasado por Japón, gran parte de Europa, han liderado, son un referente musical en el País Vasco, en España. Muchas bandas con esa proyección, con el paso de los años, con una respuesta que va increciendo, se sentiría un poco seducida por la idea de quizás apelar a cambiar el idioma. Ustedes siguen apostando por la euskera. ¿Nunca han pensado, han evaluado cambiar esa forma de comunicar su mensaje, pensando en una proyección y quizás llegar a mayor gente? No, jamás ha habido. Para empezar, creo que cantar en un idioma con más hablantes que el euskera tampoco es garantía de... Para salir al mundo tienes que trabajar mucho, tener buenas canciones y meter muchas horas, ¿no? Y tener un poco de determinación, ¿no? Creo que, además, hay que quitarle un poco de mérito a eso, porque nosotros, cuando empezamos como banda en el 94, ya existía una rica escena en euskera de rock. Siempre ha habido grandes bandas y nosotros, bueno, surgió de forma natural, ¿no? Ni siquiera hubo una elección del idioma, de vamos a cantar en tal idioma. No hubo ese cálculo de luego nos vendrá mejor o peor, ¿no? Surgió de forma natural porque nuestra escena, nuestras primeras influencias más cercanas era la escena en euskera, ¿no? Luego, es verdad que, por otra parte, no sé, la música es un lenguaje universal y eso está clarísimo, ¿no? Con el tiempo no hemos podido ver que nuestra música ha trascendido barreras geográficas, obviamente, y creo que podemos emocionar en cualquier sitio del mundo, ¿no? Y luego el que quiera leer el mensaje, las letras, las traducciones están en nuestra web, berricharrack.net, y es verdad que le damos encima mucha importancia a las letras, ¿no? O sea que invito a la gente a que las lea, ¿no? Pero fuera de eso, creo que el lenguaje musical en sí ya tiene esa capacidad de emocionar y de transmitir, ¿no? Que es al final lo que se trata. Y de hecho creo que además esta banda, mi opinión es que si esta banda, si no cantase en euskera, no estaría aquí seguramente. De hecho, es curioso ver cómo productores con los que hemos trabajado, como Steve Albini, Ross Robinson, Bill Stevenson, les sorprenden mucho más las bandas que no canten en su idioma que las bandas que cantan en su idioma. De hecho, muchas nos decían en conversaciones que lo lógico para ellos era que nosotros cantásemos en nuestra lengua, en euskera. Que les chirría mucho más las bandas que se pasan el inglés sin dominarlo o sin ser su lengua madre. Entonces, es una pregunta que a veces es como... Es rara, se formula muchas veces, pero al final no deja de ser rara, porque lo lógico es cantar en tu lengua propia. Un tema llamativo que coincidentemente estuvo relacionado de forma negativa con sus 20 años fue esta censura, este ataque de facciones de la centro derecha en España que le impidieron tocar, le cerraron las puertas en Zaragoza y hablaban de que ustedes enaltecían el terrorismo, en fin. ¿Cómo recibieron ese gal de agua fría? Un tema que incluso llegó a Chile por la prensa, incluso prensa no ligada al mundo musical, un tema que también uno relacionaba con otros casos de censura como lo de Social Cólica en Madrid. ¿Qué recuerdan ustedes? Tampoco pasó tanto tiempo de ese, no sé, ese traspié. Bueno, decía José Luis Otamendi, que es un poeta vasco, dice que el arte tiene que ser un poco un dique de contención, ¿no? Entre toda la mierda que nos echan. Aquello está lleno de corrupción y cualquier cosa es buena para despistar, digamos, ¿no? Entonces nosotros siempre decimos eso de ladran, luego cabalgamos, ¿no? Nosotros a lo nuestro, y el que quiera leer las letras están ahí. Y bueno, por supuesto denunciar que hoy en día, sí, pleno siglo XXI, pues sigue habiendo censura, sí. Lamentablemente, y bueno, es un poco el curso que parece que iba al mundo, ¿no? También, no solo ahí a donde vivimos nosotros, sino que... Cosa de la elección de estamos un poco preocupados por cómo va. Y tristemente en Chile quizás la derecha se tome el poder nuevamente. Bueno, los poderes económicos hace rato están ahí, hay una hegemonía demoníaca. Es algo global, como dice Descendants, ¿no? Everything sucks. Bueno, aparte de la gira, ya pasaron dos años de esta quijotada, insisto, este tremendo proyecto, un disco triple. ¿Qué otro proyecto queda? ¿Qué otro proyecto les gustaría llevar a cabo? Ya que este álbum yo creo que dejó la vara alta en locaciones, en creación. Son tres mundos, son tres paletas de estilos distintas. Ustedes lo lanzaron, son 20 canciones sin pausa. ¿Hay algo que ya se estén pensando, estén proyectando para Berricha Rack en los próximos meses, en el próximo año? No hay un plan. La verdad que estamos inmersos en girar y tocar, ¿no? Llevamos así dos años y viene siendo hora ya de pensar cuál será el siguiente paso, ¿no? Como tú dices, creo que el listón está alto, por lo menos a nivel interno. La vara quedó bien alta, hay que decirlo.
Sí, era un proyecto un poco faraónico y era un Everest, ¿no?, cuando empezamos a hacerlo, pero creo que hemos salido, bueno, muy bien parados y ha tenido muy buena respuesta tanto de público como de crítica. Hay varios premios con este disco también, que bueno, no somos muy de premios, no creemos que la música se tenga que medir con premios o mejores o peores, pero bueno, ahí está el reconocimiento, ¿no? Y creo que hemos salido vivos de esta experiencia, bueno, que a nivel creativo era todo un reto. Y bueno, veremos qué trae. Siempre nos hemos guiado un poco por el instinto y así será esta vez también. Te llevas más o menos 6, 7 años juntos. Tú tienes el proyecto hace 21, 22 años y no me cabe la menor duda que esa determinación lo llevará a celebrar las llamadas Bodas de Plata con éxito y sortear esta y otras vallas y otras ideas locas, ya que no me cabe, cuando los vi en España, quedé loco con la audiencia, con esta fidelidad que es tan difícil encontrar en las bandas de rock, un género que ha sido cuestionado por los medios, que se queda de capa caída ante la música negra, la electrónica, sus eternas mutaciones. Así que les deseamos en nombre del equipo Rockaxis, su público en Chile, en Sudamérica, que va a ver esta sesión la mejor de la suerte, y ojalá vuelvan y sean cada vez más grandes y vengan con una frecuencia mayor en los próximos años, no solo en Chile, Colombia también, está Ecuador, está Perú, aparte de Brasil, Argentina. Gracias amigos, esto fue Berricha Rag. Más de 2 décadas de underground, espíritu independiente, y la determinación es una determinación ejemplar también para muchos de los músicos que intentan armarse con sus respectivos proyectos. Esto fue Rockaxis TV, un gustazo, nos vemos, chao. Bezalako hitzekin aritzen.